Bienvenidos! Welcome everybody! Today I have a Spanish short story for you. First, I will read the story slowly and show the English translation on the screen, and later I'll read it faster. Juan y Ana están emocionados porque van a tener un bebé. Ana, la mamá, está embarazada y están. Muy felices. La familia ha estado ocupada preparándose para la llegada del bebé. Invitaron a amigos y familiares a una fiesta llamada Baby Shower para celebrar. Al bebé que está por venir. En la fiesta, todos trajeron regalos útiles para el bebé y jugaron juegos divertidos. Fue una tarde llena de risas y alegría. La habitación del bebé ha sido decorada con colores suaves y lindos dibujos. Papá Juan y mamá Ana eligieron cuidadosamente los muebles como una cuna y un vestidor para que el bebé esté cómodo y seguro. También colgaron cuadros bonitos en las paredes. Además de los preparativos en casa, la familia ha ido al médico para chequeos del embarazo. Ana ha tenido citas médicas regulares para asegurarse de que el bebé esté sano. También han asistido a clases prenatales donde han aprendido sobre cómo cuidar a un bebé y qué esperar en el parto. La emoción crece cada día en su hogar mientras esperan dar la bienvenida a su nuevo miembro de la familia. Han comprado ropa y pañales para el bebé y todos están listos para cuidarlo con amor y cariño cuando finalmente llegue. La familia está ansiosa por ver al bebé y compartir momentos especiales juntos. Están seguros de que serán una familia feliz y unida cuando el bebé finalmente esté en sus brazos. Now let's read it a little faster. Juan y Ana están emocionados porque van a tener un bebé. Ana, la mamá, está embarazada y están muy felices. La familia ha estado ocupada, preparándose para la llegada del bebé. Invitaron a amigos y familiares a una fiesta llamada Baby Shower para celebrar al bebé que está por venir. En la fiesta, todos trajeron regalos útiles para el bebé y jugaron juegos divertidos. Fue una tarde llena de risas y alegría. La habitación del bebé ha sido decorada con colores suaves y lindos dibujos. Papá Juan y mamá Ana eligieron cuidadosamente los muebles, como una cuna y un vestidor, para que el bebé esté cómodo y seguro. También colgaron cuadros bonitos en las paredes. Además de los preparativos en casa, la familia ha ido al médico para chequeos del embarazo. Ana ha tenido citas médicas regulares para asegurarse de que el bebé esté sano. También han asistido a clases prenatales, donde han aprendido sobre cómo cuidar a un bebé y qué esperar en el parto. La emoción crece cada día en su hogar, mientras esperan dar la bienvenida a su nuevo miembro de la familia. Han comprado ropa y pañales para el bebé. Y todos están listos para cuidarlo con amor y cariño cuando finalmente llegue. La familia está ansiosa por ver al bebé y compartir momentos especiales juntos. Están seguros de que serán una familia feliz y unida cuando el bebé finalmente esté en sus brazos. I hope you were able to pick up a new vocabulary. To keep learning Spanish with short stories, go watch this video next. Muchas gracias.